Ya el Perú hizo oficial su aporte a la percusión, ese instrumento genial, el armonioso cajón. Y dice así: después de haber litigado con la osadía de España, negro de Chancay y Saña, Cañete y Lima cercado, también Chincha reclamado al Estado Nacional, haga un decreto formal o partida de nacimiento, al cajón nuestro instrumento, ya el Perú lo hizo oficial. Los tambores africanos que dejaron mis ancestros aún siguen siendo nuestros en los cajones peruanos. Aquellos negros ancianos que buscaron con tesón darle ritmo a su canción de protesta y libertad, nos dieron con calidad su aporte a la percusión. Ese aporte fue abundante en nuestra costa peruana, la décima y cumanana, y unas danzas elegantes, instrumentos resonantes, con un sonido especial, le dio un toque original al vals y la marinera, pues llama la voz primera ese instrumento genial. Fue un aporte cultural de los negros africanos, que moldearon con sus manos ese instrumento genial. Usó un fruto natural y mucha imaginación. Tocando la percusión, el esclavo se integró y del checo recreó el armonioso cajón.